Si no vienes tú, no hay boxeo, ¿eh? Eso está claro. ¡Hombre, hombre, mi amigo! ¡Hombre! Este amigo mío, ¿eh? De toda la vida, hermano. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Luego te pillo ahí un poco, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué luego vas a decirte? ¿No vino? Claro. Bueno, espera, déjame poner el palillo, que no molesta. A ver, a los chavales. También, a todo el mundo, ¿no? Hombre, ¿qué tal? Me cago en el... ¿Cómo está eso? No, me ponte para acá. Sí, ponte ahí con él, ¿no? Vamos ahí. Espera, ¿qué trajiste? ¿Silla? Ah, bueno, tienes... Tienes el jodido, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Claro, sí. Va a haber un muy buen combate, ¿eh? Eso esperaba. Buenos combates, sí. Primero, luego ya hay dos chavalines, también va a pegarse unos hostias, también, que soy muy... Muy bien. Nos pone. Muy bien. ¿Eh? Hecho también, a su K-pop, ¿vístelo? K-pop. Vilo el otro día y estuvimos viendo el partido del Sporting, los dos. Sí. Pero hacía mucho que no lo veo. Ya, para estar enfadado conmigo. ¿Está enfadado? No. Ya, qué va, qué va. Ahí está. No, que llamar. Ahí está, ya no nos enfadamos. Claro. Alfredo, presidente de la Federación Asturiana de Boxeo. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, enhorabuena, lo primero, por traer estos combates que crean afición. Bueno, hombre, yo, vamos a ver, el mérito lo tiene el promotor, Oliver. La verdad es que ha hecho una gran velada hoy y espero que salga todo bien. Claro, además, hoy cambió bastante el escenario, está muy guapo montado, ¿no, Alfredo? Hombre, yo creo que lo merece, porque 6 combates profesionales, pocos sitios se efectúan. Espero que salga todo bien, que venga mucha gente, claro, y que sea todo un éxito. Claro, además hablamos de un campeonato de España. Hay un campeonato de España, efectivamente, Pluma, de Juancho, y bueno, esperemos que gane, hombre, a ver si lo deja en casa. Claro, que deje el trofeo, aquel cinturón aquí. Oye, Fredo, tenéis mucho trabajo en la federación, ¿eh? Yo veo que estáis gente molestándoos mucho, que estáis trabajando mucho, y eso es muy guapo, Fredo. Bueno, el trabajo ya viene ya realizando los anteriores presidentes y es una continuidad. Y desde luego que hay, porque bueno, afortunadamente tenemos veladas y tenemos trabajo, sí. Bendito trabajo. Claro. Además hay que felicitar a esta gente que anuncia, que están en todos los sitios con el boxeo, que os están apoyando, que hay que decirles, señores, hay que seguir, hay que tener más patrocinadores y venga, que vaya adelante este bello deporte, ¿no, Alfredo? Sí, hombre, los patrocinadores son una parte muy importante de estos eventos. Esperemos que cuantos más se apunten, se aporten, pues mejor para todos, para los que organizan, porque se están jugando, la verdad, mucho dinero. Y luego tenemos de presidente de los árbitros a un hombre que fue campeón de Europa, campeón de España. Increíble, ¿no? Sí, hombre, ahí tenemos a Ovidio, un profesional muy bueno y una persona excelente, la verdad. Yo
por eso he depositado la confianza en él y de momento, bueno, como anteriores presidentes de los árbitros, lo lleva estupendamente. Tienes muchos rompederos de cabeza, pero esto para ti, para mí solo, ¿no? O bueno, o lo capeas. Hay alguno que otro hay, pero bueno, se va capeando y no pasa nada. Claro. Ante todo, y felicitar a los boxeadores, a los patrocinadores, a los clubs que son los que tiran esto para adelante. Yo tengo que despedir el vídeo con él, porque luego decís que no, que está grabado. No está grabado, estamos en directo los dos, Fredo. Y sabes que para mí es un placer estar contigo, yo que me marcho. Y para mí también. Claro, yo que me marcho y luego ya no lo voy a ver más. Pero bueno, estaremos en contacto también, ¿no? Hay que seguir moviendo esto porque esto merece mucho la pena, ¿no, Alfredo? Y gente como tú en este caso, que también aporta un granito ahí muy, muy importante. Bueno, somos todos también importantes, porque importantes son los que ponen, le sigues. Todos, ¿eh? Todos son todos, importantes, ¿no? Todos los que colaboran en este evento es importante. Alfredo, me alegro de verte, me alegro de que estemos en el boxeo y para todos. Luego me decís que no le vi, sí le vi, aquí estoy con él, ¿eh? Adiós y gracias, un besito a todos. Gracias, gracias.